realizando bailes coreográficos en memoria al genial Michael Jackson. Y el Perú no podría faltar a esta gran celebración mundial. Como podemos observar, todo un grupo de fanáticos desde aquí, desde el Callao y para Alterno TV, bailando Thriller de Michael Jackson. ¿Cómo así nace la iniciativa de organizar este evento? Bueno, nosotros siempre nos llamó la atención el trabajo, la obra de Michael Jackson, pero al margen de eso tenemos un fin benéfico, que es recaudar donaciones para poder reconstruir un cementerio. En este caso, el cementerio La Regla del asentamiento humano Santa Rosa, acá en Callao. Dime, cuéntame un poco acerca de tu vestido, tu indumentaria el día de hoy. Bueno, es un poco extraño de definir. Personalmente creo que soy un espantapájaros. Es la primera vez que se realiza esto en Perú. Efectivamente, es la primera vez, el primer año. Tenemos planeado hacerlo así también el otro año y con muchas más personas, más convocatorias y mayor acogida. Me encuentro ahora con el club de fans de Michael Jackson aquí en el Perú. Chicos, ¿cómo están? Tú, yo cuando te vi la primera vez, yo dije, Chris Angel, ¿qué hace Chris Angel acá? Dije, te vi bailar y dije, no, Michael Jackson, maestro, te mandas un dancing bien chévere. ¿Cómo así te lleva a la vida, las cosas, las circunstancias? ¿Cómo así llegas tú a querer tanto a Michael Jackson y decidir practicar bailar? A mí desde chiquito, desde bien chiquito, me gusta cómo baila, me gusta su música, el mensaje que tiene sus canciones también. Me gusta cómo es Michael Jackson como artista y como persona. Me siento un toque identificado con él también. Y me gusta disfrutar sobre todo de su arte. De todas las canciones que tiene Michael Jackson, ¿cuál es la que siempre eligen para ensayar? O sea, la que siempre camote le dan así duro para ensayar. Todas. Depende de lo que tengamos que presentar. Como club siempre buscamos acabar con los estereotipos. Michael tiene una gran producción y nunca estamos con una sola canción, ¿no? Pero la icónica siempre es Billie Jean. Bien, fuerte la espalda, por favor. Has venido y has empatado con un chico que tiene 17 años, que tiene mucho, 7 años más que tú. ¿Cómo te sientes al ver a tanta gente aplaudiéndote encima del escenario? Emocionado y que todavía no puedo creer que los esfuerzos que hice en practicar no fue en vano. Veo totalmente fanático de Michael Jackson y te veo con toda la indumentaria. Dime, ¿te fue difícil conseguirlo? La verdad no, y bueno, me falta mucho de la indumentaria. ¿El cabello largo también es parte de la indumentaria? Bueno, yo siempre me quise dejar crecer el cabello porque lo admiro mucho a él. Y no me dejaban porque en el colegio me decían corte de cabello. ¿Sigues en el cole todavía? No, ya no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Ah, ok, maestro, chévere. Nosotros transmitimos en vivo todos los eventos que hay en el Callao, realizados por la región, realizados por infinidad de equipos. Entonces, como no podíamos faltar el día de hoy aquí en el Politécnico del Callao para el lanzamiento de la transmisión en vivo de Thriller in the World 2009. Qué bonitos ojos tienes, abre un plus a los ojitos. Qué bonito, en el Callao también hay cosas bonitas. Pueden entrar a www.callaotv.com, donde van a poder encontrar de todo, desde lugares extremos de visitar en el Callao, lugares turísticos, gastronomía, donde comer rico, en fin, todo lo que puedes buscar en callaotv.com. Qué chévere, ¿eh? Internet, no solamente en los lugares céntricos de Lima, sino también en el Callao. Es lo máximo multimedia. Ya, el Callao es momento de que tenga un medio que represente desde La Punta hasta Pachacútec, no que es CallaoTV.com, el cual transmite, bueno, a todo el planeta, vendemos lo que hacemos aquí en el Callao, como estos tipos de eventos, por ejemplo. Vamos a hacer un enlace vía internet a nivel internacional, no solamente Perú, sino muchas partes del mundo. Hoy día se están reuniendo para hacer una especie de tributo a pocos días del estreno mundial de This Is It, la última película de Michael Jackson, basada en los ensayos previos a un concierto que lamentablemente no se va a poder dar. Estamos a minutos ya de iniciar la cuenta regresiva, que
en otros países en simultáneo, también van a bailar Thriller, ¿de acuerdo? Así que nomás estamos ahí con el tiempo ya contando. Sí. Yo me voy a meter allá a bailar con todos los zombies para el récord. El momento del récord, todo, camarógrafo, todos nos metemos allá a bailar, ¿ah? ¿Eh? Normalazo. A bailar, por ahí, favor, ahí. Te esperas un poco ya ahí con ¿más? La... ¿Más? Más, normalazo. Yeah. Eso, yeah. Nada. Bueno, nada, yo soy el zombie maestro de ceremonias. Voy a presentar Thriller in the World 2009. Cerebro. Michael Jackson. En AdrianoTV.com. Como habrán podido apreciar, nos hemos llevado con más de una sorpresa en nuestro recorrido hacia el Callao y en la celebración del Thriller World. Lamentablemente yo me tengo que ir, pero no me voy sin antes mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos siguen desde Estados Unidos, en especial en California. Gracias por convertirse en fieles seguidores de Alterno TV y por establecer con nosotros una relación a solo un clic de distancia. Recuerden también que nos pueden encontrar a través de Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Yo soy Miguel, esto fue Musicomanía y ustedes sigan conectados a www.alternotv.com. Chao. Getting down, but stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell. Me encuentro aquí desde el Callao, donde se está realizando un baile general. Este es un ensayo acerca de Thriller, una canción del famosísimo Michael Jackson. Estamos a pocos minutos de hacer un enlace en vivo con el resto del mundo, porque hoy se celebra un ensayo. ¿Qué es esto? The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years.